I'm going to preach in English tonight, so. Yo voy a predicar en inglés en esta noche. Would you please stand so we can look the word of God? Si nos ponemos de pie, por favor, para leer la palabra de Dios. There are so many scriptures that we could choose from. Hay tantas escrituras de las cuales podríamos escoger. And I chose this one. Y yo escogí esta. Because it's really the one that's going to give us the foundation for our thoughts. Porque es la que nos va a dar el fundamento para estos pensamientos. Exodus 25, verses 10 and 11. El libro de Éxodos 25, versículos 10 y 11. We're going to read and then we're going to pray and then we're going to turn off the lights in this side. Vamos a leer y después vamos a orar y después vamos a apagar las luces aquí adelante. Verse 10 says. El versículo 10 dice. And they shall make an ark. Y harán también un arca. Of shittim wood. De madera de acacia. 2.5 cubits shall be the length thereof. Cuya longitud será de 2 codos y medio. And 1.5 cubits the breadth thereof. Su anchura de 1 codo y medio. And 1.5 cubits the height thereof. Y su altura de 1 codo y medio. And thou shalt overlay it with pure gold. Y la cubrirás de oro puro. Within and without. Por dentro y por fuera. Shall thou overlay it. Y harás sobre ella, perdón. And shall make upon it a crown of gold round about. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. That's enough. ¿Es suficiente? To begin tonight. Para empezar en esta noche. We're going to go to God in prayer. Vamos a ir a Dios en oración. Let's bow our heads. Mientras inclinamos nuestros rostros. Dear Father in heaven, it's a glorious thing to be able to see heavenly things. And it's so refreshing, Lord, to be able to sing about celestial things, spiritual and divine in structure. We thank you tonight for being able to come together, Lord, to offer you our gratitude and our praise and our worship, our acknowledgement, not because you need it, but because thou art worthy of it. And we ask you in the name of the Lord Jesus Christ that you will take this vessel of clay and Lord that you will speak through it. You will speak through it eternal things into the hearts of this congregation. Father, we thank you for what you have done. We stand amazed at what you have invested in saving our lost poor souls. And as we look into these divine things, Lord, given to the people of Israel so many years ago, may we see Jesus. May we see what you want to do in the hearts of men and women today. For all these things, Lord, manifest the glory that was to come. And finally it came. In the person of the Son of God, Jesus Christ of Nazareth. And he brought to us everything that you gave to the people of Israel in the symbols and in the patterns of this old tabernacle in the wilderness. Help us to understand. Anoint our ears to hear. And anoint my body and my mind and my tongue. That I may be able to speak under the anointing of the Holy Spirit. We submit it to you and we give you thanks. Even now. In Jesus' name. Amen. Amen. You may be seated. Se pueden sentar. As we turn off these lights. Mientras apagamos las luces. I want to warn you on this side here. Quiero decirles que de este lado. That there is a little bit of danger with this kind of darkness. Hay un poquito de peligro con la esta penumbra. In case somebody of you feel comfortable to try to go to sleep. En caso de que alguno de ustedes se sientan cómodos para dormirse. And since nobody's looking, you know. Y como nadie está mirando. And if you have glasses on, nobody will notice. Y si tiene espejuelos, quizás nadie se dé cuenta. But I hope that for your sake. Pero espero que para su bien. You try to keep awake. Traten de mantenerse despiertos. Because I'm not going to keep you here till 10 o'clock. Porque no lo voy a mantener aquí hasta las 10 de la noche. I could, but I won't.
Yo podría, pero no lo voy a hacer. Since we are not in a hurry, we don't have to go as long as we could go. Como, no estamos apurados, así es que no vamos a extenderlo lo más que podría, que podríamos. Tonight we are going to do something that I usually don't do. En esta noche vamos a hacer algo que usualmente yo no hago. Will you please turn this one to the other one? As we look at the tabernacle, and I believe that most of you are here. That's a good one. Most of you have been present. Mientras miramos la foto del tabernáculo, y creo que la mayoría de ustedes han estado aquí, presentes. Let us just remember that God gave this to the people of Israel. Vamos a recordar que Dios le dio esto al pueblo de Israel. As a pattern. Como un patrón. As a shadow. Como una sombra. Of that which was going to come. De aquello que vendría. Through Jesus Christ. A través del Señor Jesucristo. And that's why it is important to follow through this. Y es por eso que es importante seguir esto. Because it's the only one, it's the only way. Porque es la única manera. That we can actually make sure. Que podríamos medir. The ministry of Christ. El ministerio de Cristo. Plus our own experience with God. Más nuestra propia experiencia con Dios. To see if what took place in this old tabernacle. Para ver si lo que se llevó a cabo en el tabernáculo antiguo. Is what has taken place in our hearts. Es lo que ha tomado lugar en nuestros corazones. And if we lack in any way. Y si nos falta en alguna manera. The best thing that we can do tonight. Lo mejor que podemos hacer en esta noche. Or any other night. O en cualquier otra noche. Is to come to God. Es venir a Dios. And say, I need this. Y decir, yo necesito esto. There's a part of this tabernacle. Hay una parte de este tabernáculo. That has not been fulfilled in my life. Que no ha sido llevado a cabo en mi vida. And I want everything that God has designed. Y yo quiero todo lo que Dios ha designado. I hope that that's your desire tonight. Y yo espero que ese sea su deseo en esta that's noche. That's my desire. Ese es mi deseo. And instead of keeping with every with the order in which the furnishings are placed. Y en vez de mantenernos en el orden en el cual están situados los muebles. All right, we are going to jump from here. Vamos a saltar de aquí. To here. Hasta aquí. And then once we are here. Y una vez que estemos aquí. We are going to jump back here. Vamos a saltar hacia atrás aquí. There's a purpose. Hay un propósito to do this. Para por hacer esto. And I believe that that's what God will have me to do tonight. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere que yo haga en esta noche. And in the following services, if we have a couple more. Y en los servicios siguientes, si tenemos un par más. Okay. What we read tonight. Lo que leímos en esta noche. Has to do with the Ark of the Testimony. Tiene que ver con el Arca del Testimonio. And we read in Exodus 25 tonight. Y leímos en Éxodo 25 en esta noche. The size. El tamaño. We read that it was covered with gold. Leemos que estaba cubierto con oro. Made of cheating wood. Hecho de madera de acacia. This cheating wood was a type of wood that was very... was very common in the wilderness. Este tipo de madera de acacia era un tipo de madera que era muy común en el desierto. And was the one that they have access to. Y era algo a lo que ellos tenían acceso fácilmente. And since they needed so much wood, y como necesitaban tanta madera, they used that type of wood. Ellos usaron esa madera. I want just to refresh your mind because a lot of people sometimes get mixed up with the word wilderness. And desert. Y yo quisiera refrescarles la mente porque hay personas que se equivocan entre las palabras desierto y otro tipo de desierto. Y otro tipo de desierto. All right, this type of wilderness. Este tipo de desierto. Or desert in English, it's not the desert where like you see in pictures where everything is sand and you don't see a tree anywhere. No es estos desiertos que usted ve quizás en la en fotos que es todo arena y no se ve ni un árbol en ningún lado. Where people get stuck in the sand all the way to their knees. Donde las personas se entierran en la arena hasta las rodillas. Like the Sahara Desert. Como el desierto de Sahara. This is more a type of desert. Este
tipo de desierto. It's the type of desert in which from time to time you can see shrubs and certain trees. Es el tipo de desierto en el cual a veces se ven arbustos y ciertas clases de árboles. It's a, in most cases, it's a hard type of ground. En la mayoría de los casos es una tierra que es dura. There are rocks. Hay piedras. And other things that you don't see in a desert that is only sand. Y otras cosas que no se ven en un desierto donde solamente hay arena. Now it's called desert because most of the time people don't live there. Ahora se llama desierto porque es un lugar desierto donde las personas usualmente no viven. And thank God we need to be full of appreciation towards the Lord. Y tenemos que estar llenos de apreciación al Señor. And this is a lesson right there. It's hard to go into any area without finding a lesson. Y esto es una lección, y es difícil entrar en cualquier área sin encontrar una lección. Because God is teaching us. Porque Dios nos está enseñando. That He can give us life. Que Él nos puede dar vida. Even in a desert. Aún en el desierto. Even when your circumstances are not the best. Aun cuando las circunstancias no son lo mejor. God can manifest himself. O las mejores, Dios se puede manifestar. He doesn't need a place where rivers and a lot of trees are and birds are singing all the time. Él no necesita un lugar donde haya un río y hayan aves cantando. While people say, I would like to be in a place, you know, where I hear the birds singing every day and little butterflies, you know, going around and getting on top of my shoulder. Cuando las personas dicen, yo quisiera estar en un lugar donde las aves siempre están cantando y las maripositas vienen y se posan en mi hombro. But we know that life is not that way. Pero sabemos que la vida no es así. What God wants to teach you, lo que Dios le quiere enseñar, that in the most harsh or hard places of life, es que en los lugares más duros o inclementes de la vida, what matters, lo que importa, is His presence. Es su presencia. So let us move on because we could preach there, but there's so many things here. Pero vamos a seguir porque podríamos predicar ahí porque hay muchas cosas. All right. Now this was the only type of wood that was close to them. Este era un tipo de madera que estaba accesible a ellos. Amen. So nothing else could be accessible except shearing wood. Así es que no había nada más tan accesible como la madera de acacia. So I want you to bring this out tonight. Ahora yo quisiera yo quiero presentar esto en esta noche. That Jesus came as shearing wood. Que Jesús vino como una madera de acacia. Because He came. Porque Él vino from heaven. Del cielo. But He came close to us. Pero Él vino a acercarse a nosotros. And He became accessible. Y Él vino en una manera donde Él estaba accesible. He did not send an angel. Él no mandó un ángel. We know that. Lo sabemos. He came himself. Él vino Él mismo. And for that we thank you tonight. Y por eso le damos gracias en esta noche. So I want you to notice the wood. Así es que yo quiero que noten la madera. And I want you to notice the gold. Y el oro. Because when wood is a symbol of the humanity, porque mientras la madera es un símbolo de la humanidad, the gold is a sign of divinity. El oro es símbolo de divinidad. Even though Jesus was human, aunque Jesús fue humano, He was also divine. Él también fue divino. A combination of wood and gold. Una combinación de madera y oro. That's very important. Eso es muy importante. That you see that. Que usted vea eso. Now the Bible says, ahora la Biblia dice, as we read about the Ark of the Testimony, mientras leemos acerca del arca del testimonio, that in verse 11, en el versículo 11, the ark had a crown around it. El arca tenía una cornisa. Now this is a picture of the ark here. Aquí hay una foto del arca. And I would like to have all of them so we can see them from different angles. This is another picture here. Y esta es otra foto. Here's the crown. No, put it back, please. Here's the crown. Aquí está la cornisa. That goes around it. Que va alrededor del arca. And all this has a symbol. Y todo esto tiene símbolos. I'm not going to preach on it. Right here is what's clear. Yo no voy a predicar acerca de eso. You see the crown here? Ven la cornisa. Okay, around here. Alrededor. Now, let us go back again. Ahora vamos hacia atrás otra vez. Just give me a few minutes here so I can
I can show you something very, very wonderful. Denme unos minutos para enseñarles algo maravilloso. This over here was called the mercy seat. Esto se llama el, propiciatorio. El propiciatorio. And inside, this was like the cover of the altar of the ark. Y esta era la cubierta del arca y adentro del right. arca. If you lift up the mercy seat. Si usted levanta el propiciatorio. Levantaba. Si usted levantaba el propiciatorio. But it's not there anymore. Okay, inside. Dentro. You could see these things. Usted vería estas cosas. You could see a pot of manna. Usted vería un recipiente con maná. That God told Moses to put inside the ark. Que Dios le dijo a Moisés que lo pusiera dentro del arca. You could also see a branch. También vería una rama, la vara de Aarón. This is a branch from a tree. Es una rama de un árbol. That Aaron used. Que Aarón usó. And while Aarón used it, y mientras Aarón lo usaba, he served as a cane, sirvió como un bastón, and as a sign, y como un símbolo, of his authority, de su autoridad, as the high priest, de la autoridad del sumo sacerdote. Now, ahora, when God told Moses to put this cane or this rod or this branch. Dios le dijo a Moisés que pusiera esta vara, o esta rama, o este bastón. Inside the ark. Dentro del arca. The cane, or the branch, or the stick, butted. El bastón, o la rama, o la vara. La vara reverdeció. And here we see it. Y aquí lo vemos. These two things. Now, I can preach a message on each of these things. Estas dos cosas, y yo podría predicar un mensaje acerca de estas dos because cosas. I have done it before. Porque lo he hecho antes. Not because I'm smart, but so much of it in it that it takes a whole message to actually get into it. No es porque sea tan inteligente, pero es que hay muchas tanto cosas material. And also the Ten Commandments. Y también los diez mandamientos. The two tables. Las dos tablas. That contain the ten. The Ten Commandments. Que contenían los diez mandamientos. This was what was inside the Ark of the Covenant. Esto era lo que estaba dentro del arca. Take me back again. It was inside here. Estaba dentro de aquí. It was never seen. Nunca se había visto. It was never seen. O nunca se veía. Unless. A no ser. Something unpredicted. Que algo impredecible would happen, pasara, and they had to deal with it. Y entonces tenían que tratar con no eso. Even the high priest saw what was inside. Ni siquiera el sumo sacerdote veía lo que había dentro. Now, ahora, you know, another picture for the high priest. Otra foto. This is something that's very important. Esto es algo muy importante. And really, this really touches me. Y esto en verdad me toca a mí. I think it's a beautiful picture. Whoever painted it. Yo creo que es una foto muy bella, quien quiera que lo haya pintado. Because he caught here when the high priest. Porque aquí él enseña cuando el sumo sacerdote uses the blood in the container. Usa la sangre que está en el recipiente. And he was supposed to sprinkle the blood. Y él tenía que salpicar esa sangre. On top of the mercy seat. Encima del propiciatorio. And the Bible says. Y la Biblia dice. That when the high priest went inside the Holy of Holies, que cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, his clothing, all his clothing, toda su ropa, was plain linen. Era lino, era de lino. Now, can you show me a picture of the high priest? Ahora, ¿me puede enseñar una foto del sumo sacerdote? When he was not dressed in linen, so you can see. Cuando no estaba vestido de lino. Okay, see, you can bring it closer to us. A ver si lo puedes traer más cerca. Okay, this is the high priest. Este es el sumo sacerdote. On his daily show, chores. En sus quehaceres diarios. The high priest. El sumo sacerdote. Was the most beautiful dressed person in the camp. Era el que más bello se vestía en todo el campamento. His clothing. Su ropa. Was beautiful. Era bella. This represented. Esto representaba the majesty, you can leave it right there, the majesty of God. La majestad de Dios. The majesty of Jesus Christ. La majestad de Jesucristo. Okay, right there is good enough. I want you to notice. Quiero que noten. All of these things. Todas estas cosas. We can preach a whole week on this. Podemos predicar una semana completa acerca de because esto. Everything that he has on. Porque todo lo que él tiene puesto
from his clothing on top of the linen dress. Desde la ropa que tiene encima de la ropa de lino. The blue, the purple. El azul. The pectoral. Púrpura, el pectoral. Okay, all these things. Todas estas cosas. Have a symbol. Tienen un simbolismo. And they symbolize Jesus. Y simbolizan a Jesús. Everything. Todo. But it is very interesting. Pero es muy interesante. That while this type of garment. Que mientras este tipo de vestimenta. Speak to us about the glory of Christ. Nos habla de la gloria de Cristo. His divinity. Su divinidad. His place in the Godhead. Su lugar en la de en la deidad de Dios. Whenever. Whenever. Cuando quiera. Cada vez. Cada vez. That the high priest would go inside the holy of holies. Que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. He could not go this way. Él no podía entrar de esta manera. He had to disrobe. Él tenía que quitarse. And only enter in linen. O removerse y entrar solamente en la vestimenta de lino. And that's the picture of Christ. Y ese es la el cuadro de Jesucristo. How Jesus. Como Cristo, even though was God in the flesh, aun siendo Dios en la carne, he disrobed himself. Él se despojó of his divinity de su divinidad when he offered himself to God. Cuando él se ofreció a sí mismo a and Dios. In this simple way that the high priest comes dressed in linen. Y en esta misma forma simple en la cual el sumo sacerdote viene vestido we de lino. We see the humility of Christ. Vemos la humildad de Cristo. And he also shows us something else. Y también nos enseña algo más. That in the presence of the Almighty. Que en la presencia del Todopoderoso. Nobody can compete with the glory of God. Amén. Nadie puede competir con la gloria de Dios. All beauty had to hush. Toda la belleza se tiene que callar. So many things. I wish I could go in there. Tantas cosas quisiera poder entrar allí. I just can't. Pero no puedo, no puedo. Now, this crown here. Ahora esta corona aquí symbolizes. Simboliza. The victory of Christ. La victoria de Cristo. On the cross. En la cruz. And in his resurrection. Y en su resurrección. It's a crown of total victory and glory. Es una corona de victoria total y de gloria. This mercy seat. Este propiciatorio. Se llama también asiento de misericordia. Was made of pure gold, covered with pure gold. Era cubierto de oro puro. And according to the value in those days in dollars. Y de acuerdo al valor en aquellos días de lo que sería para hoy el dólar. It was approximately $50,000. Era aproximadamente $50,000. God designed it in this manner. Dios lo designó de esta manera. To show us. Para enseñarnos a nosotros. The high cost of being redeemed. El gran costo de ser redimido. Everything was pure gold. Todo era oro puro. Showing us. Enseñándonos. That there's not an element of humanity. Que no hay ningún elemento en la humanidad. In the redemption of Christ. En la redención de Cristo. Towards you. Hacia usted. The only thing that you can do is repent. Lo único que usted puede hacer es arrepentirse. Everything else. Todo lo demás. Is done by God. Lo hace Dios. Pure gold. Oro puro. This covering on top of the altar. Esta cubierta encima del altar. Listen to this one. I had to write it down because no, I'll forget it. Lo escribí para no olvidarme. This covering. Esta cubierta. Signified. Significaba. That mankind que el hombre could not keep the law, no podía mantener la ley, but because of the mercy of God, o guardar la ley, pero por la misericordia de Dios, that the priest sprinkled the blood on top of the altar, el sumo sacerdote salpicaba la sangre sobre el altar, I mean, that blood, esa sangre, would cover people. Cubriría las personas that could not obey the law of God. Que no podían obedecer la ley de Dios. And we need to understand y tenemos que entender that in the best of occasions, que en la mejor de las ocasiones, with the best of intentions, con la mejor de las intenciones, there is no way that we could have obeyed the Ten Commandments. No hay manera de que hubiéramos podido obedecer los 10 mandamientos. But because of the mercy of God. Pero por la misericordia de Dios. Only because of the mercy manifested in the blood. Solamente por la misericordia que se manifestó en la sangre. Is that we can be covered.
es que podemos ser cubiertos. We have been covered. Ya hemos sido cubiertos. And we need to live under that covering. Y tenemos que vivir bajo esa cobertura. Because if we are not covered by that blood, porque si no somos cubiertos por esa sangre, the devil has access to your heart. El diablo tiene acceso a su corazón. And the only one that's keeping the devil at bay, y el único que mantiene al diablo a la raya, is that the blood is covering you. Es porque la sangre lo está cubriendo usted. The only one that is keeping the judgments of God, el único que está manteniendo los juicios de Dios, lo único. O lo único. The only thing that is keeping the judgments of God, la única cosa que está manteniendo los juicios de Dios, from reaching us, de alcanzarnos a nosotros, is the blood. Es la sangre. I hope you understand that. Yo espero que entiendan eso. I hope that you realize that it's not because you are such a good reader of the Bible. Yo espero que se den cuenta que no es porque usted sea un lector tan excelente de la Biblia. Because you pray so eloquent. O porque ora de una manera tan elocuente. Or because you have been here for 20 years. O porque ha estado aquí por 20 años. The only thing that is keeping you, lo único que lo está manteniendo usted, is the blood. Es la sangre. Everything is hogwash. Todo lo demás es bobería. You understand? ¿Me entienden? It's because of the blood. Es por la sangre. And I thank God tonight for that. Y doy gracias a Dios en esta noche por eso. Now, this covering here called the mercy seat, ahora, esta cubierta que es llamada propiciatorio, is showing us, nos enseña, that the mercy seat, que el propiciatorio, is also a way of propitiation. También es una forma de propiciación. Now, what does it mean to be experienced propitiation? Ahora, ¿qué significa experimentar propiciación? It means to appease. Significa aplacar. Aplacar. Reconciliate. Reconciliar. To calm. Calmar. And to satisfy. Y satisfacer. And that's what Jesus did. Y eso es lo que hizo Jesús. With his blood. Con su sangre. Now. Ahora. It's very interesting. Es muy interesante. That we have two cherubims. Que tenemos dos querubines. As you see that their wings are touching. Y usted ve que las alas están tocándose. Can you take me back to another picture, please? ¿Me puede llevar otra foto, por favor? And lower a little bit. Y bajarlo un poquito. Since the Bible does not give us a specific way of actually looking at it, como la Biblia no nos da una manera específica en cómo verlo, somehow we lost it here. Aquí okay, está. Right here is a good picture. Esta es una buena foto. All right, the wings, las alas, I get confused with winds and wings. Okay, wings were touching. Las alas estaban tocando. Showing us. Enseñándonos a nosotros. The communion and the fellowship. La comunión. And the fellowship. Y la amistad. Y la amistad. All right. That exists. Que existía. In the plan of God. En el plan de Dios. Two. Dos. Is the closest that we can come to unity. Es lo más cerca que podemos llegar a la unidad. You cannot have unity with one. Usted no puede tener unidad con uno solo. To have unity, we have to start at least with two. Para tener unidad, right? Tenemos que empezar por lo menos con dos, ¿verdad? Now, they are not two angels. Así es que ellos no son dos ángeles. They are not called angels. No son llamados ángeles. They are called cherubins. Son llamados querubines. Now, when the cherubins began to appear in the Bible? Ahora, ¿cuándo empezaron los querubines a aparecer en la Biblia? Okay, we have to go back to the book of Genesis. Tenemos que ir al libro de Génesis. And when man sinned against God, cuando el hombre pecó en contra de Dios, The Bible says that God put out man and his wife. La Biblia dice que Dios sacó a Adán y a Eva del jardín. And he put two cherubims. Y puso dos querubines. The cherubims that he put at the entrance of the Garden of Eden. Los querubines que él puso a la entrada del jardín del Edén. Shows to us. Nos enseña a nosotros. That they. Que ellos. Were keeping guard. Estaban como de guardia. Keeping the Garden of Eden. O manteniendo el jardín del Edén, and guardándolo. We, here we have the same picture. Y aquí tenemos la misma foto. They are keeping. Ellos están guardando. They are protecting. Están protegiendo. The plan of God. El plan de Dios. Aren't you glad that God has put everything in order? ¿No es usted contento que Dios ha puesto todo en orden? Now,
When Jesus resurrects from the dead. Cuando Jesús se levantó de los muertos. This is very interesting because we find two here, one facing the other. Esto es muy interesante porque encontramos dos y están frente a frente. When Peter and John. Cuando Pedro y Juan. Are running to the sepulcher. Llegaron al sepulcro. Because ellos estaban corriendo. Okay. They were running to the sepulcher. Estaban corriendo al sepulcro. When they enter into the sepulcher. Cuando entraron al sepulcro. What did they see? ¿Qué vieron ellos? They saw two men. Vieron dos hombres. Called angels. Llamados ángeles. Because they don't know the difference between cherubims and angels. Porque ellos no sabían la diferencia entre un ángel so y un querubín. In the word of God we see two men dressed in white robes. Yes, y vemos en la palabra right? de Dios que dice dos hombres vestidos en, Now, en ropa blanca. Where were these two angels? ¿Dónde estaban estos dos ángeles? One was at the feet and one was at the head of the resurrected Christ. Uno estaba a los pies y el otro a la cabeza del Cristo resucitado. So we see that Jesus is manifested through the symbols. Y vemos que Cristo es manifestado por medio de los símbolos. To give us a real picture. Para darnos una foto real. Un cuadro real. Of what he had done. De lo que él había hecho. Now, these cherubims. Ahora, estos querubines. Cannot look into it, right? No podían mirar. They cannot look into what is in the box. No podían ver qué había dentro de la caja. Yes, into the ark. O del arca. Because there was a covering. Porque había una cubierta. Number one, because they are handmade. Primero, porque era hecho a mano. Even though God told them to do it. Aunque Dios le dijo que lo hiciera. They are just man-made. Es hecho a mano, hecho por hombres. But definitely by instructions from heaven. Pero definitivamente bajo las instrucciones del cielo. But they, see, they are looking into. God told them, put them in such a way that their faces are looking into. Y Dios les dijo, pónganlo en tal manera que sus rostros estén como mirando adentro del arca. And we can read that over here. Y lo podemos leer aquí. That will help you to go back and study this. Le ayudaría usted en ir hacia atrás y estudiarlo. They couldn't see what was inside. No podían ver qué había dentro. Because of the covering. Por la cubierta. If you read here in verse. In verse 20. Si usted lo lee en el versículo please, 20. Get your Bible. Por favor, I'm trying to lay a foundation here for a few minutes. Estoy tratando de tener una fundación aquí. It says, and the cherubim y los querubines shall stretch forth their wings on high. Extenderán por encima las alas. Covering the mercy seat. Cubriendo con sus alas el propiciatorio. With their wings. Cubriendo con sus alas el propiciatorio. Now saints, I want you to know something tonight. Ahora santos, quiero que vean algo en esta noche. And I don't want to overdo it. Y no quiero extenderme mucho. But we need to realize that this is true. Y quiero que se den cuenta de que esto es real. We have angels watching over us. Tenemos ángeles los cuales nos están mirando o guardando. I don't know if you realize this. Yo no sé si usted se da cuenta. And I don't know if you have lived until this moment to hear this for the first time, but you should know the angels have been assigned to us. Amen. Y yo no sé si usted ha vivido hasta ahora y es la primera vez que lo oye, pero ángeles han sido asignados a nosotros. Did you know that? ¿Sabía eso usted? Have you read enough the word of God? ¿Ha leído usted suficiente la palabra to believe de Dios what the Bible says? Para creer lo que dice la Biblia. That the angels of the Lord are come around. Que el ángel de Jehová acampa alrededor. Jesus said, "Your angels." Jesús dijo, sus ángeles. Watch and see the face of the Lord every day. Ven el rostro de Dios todos los días. But they could not see inside. Pero ellos no podían ver adentro. Now let us go to 1 Peter 1 and 12. Así es que vamos a ir a primera de Pedro. To see if we can start preaching. All right. 12, let us go to 1 Peter chapter 1 verse 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. 12. To see how this is fulfilled. Para ver cómo esto se lleva a cabo. In the plan of salvation. En el plan de salvación. How this fit in the plan of salvation. Cómo esto encaja en el plan de salvación. This thing that the angels cannot look into the glory of God. Esto de que los ángeles no pueden mirar en la adentro de la gloria de Dios. 1 Peter 1. Primera de Pedro 1, verse 12. Versículo 12. All right, now. Ahora. It says in verse 12. Dice en el versículo 12. Concerning the prophets and the people who lived before Christ. Concerniente a los profetas y personas que vivieron antes de Cristo. Unto whom it was revealed. A esto se les reveló. It was revealed that not unto themselves. Se les reveló que no para sí mismos. But unto us they did minister the things.
sino para nosotros administraban las cosas which are now reported unto you, que ahora os son anunciadas by them that have preached the gospel unto you, por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo. And I don't cease to give thanks to God, y yo no paro de darle gracias a Dios, for those that came before us, por aquellos que vinieron antes que and nosotros, for their martyrs, y por los mártires, for what they did, por lo que ellos hicieron, for the efforts, for their sacrifices, por sus esfuerzos y sacrificios. Even when I think of even beyond or before the cross, y aun cuando, not beyond but before the cross, y aun cuando pienso antes de la cruz, I think of all these prophets, yo pienso en todos estos profetas, how they prophesied, cómo profetizaban, how they preached, cómo predicaban, about things that were not for themselves, acerca de cosas que no eran ni para ellos, in a world in which people say, what is for me, en un mundo donde las personas dicen, bueno, in this, en cómo me beneficio yo en esto, what I'm getting out of this, qué voy a sacarle yo a esto. And I wonder if Isaiah had said, what I'm getting out of this. Y yo me pregunto si Isaías jamás dijo qué, cómo yo me beneficio de esto. When everything, or not everything, but most of the things that he preached, cuando la mayoría de las cosas de las cuales él predicó, had to do with a time, tenían que ver con un tiempo, that was going to take place about 600 years after he was, after he would die, que iba a tomarse a cabo 600 años después que él muriera. Oh, unselfish hearts, qué corazones tan vacíos de egoísmo. How they gave themselves, cómo se dieron a sí mismos. How they preached and how they ministered, cómo predicaron y cómo ministraron. Knowing that they would not get the benefit, sabiendo de que ellos no se iban a beneficiar, but that you would get the benefit, pero que ustedes iban a recibir. I wonder how much we are willing to do for the sake of how others can be benefited. Yo me pregunto cuánto es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer para el beneficio de otros. We pray so that we can be blessed. Oramos para ser bendecidos. And we read so that I can know more. Y leemos para conocer más. And we pray so that I can have victory. Y oramos para que tengamos victoria. And I pray and I labor so I can have peace and I can have joy, right? Y yo oro para poder tener paz. And I do this and I do the other, y hago esto y hago lo otro, so that I can be encouraged, para estar alentado, so that I can be strengthened, para poder ser fortalecido. But what about when we dedicate some of this prayer and some of this effort so that others can be benefited? Pero ¿por qué no dedicamos alguno de esos sacrificios y esfuerzos para que otros sean beneficiados? And this is what Peter is telling the church. Y esto es lo que Pedro le está diciendo a la iglesia. He's talking about those who before Christ, está hablando de aquellos antes de Cristo, preach, que predicaron, and ministered, y ministraron, even they did not understand what they were saying, aun cuando ellos no entendían lo que estaban diciendo. But now we come to this point right here, pero ahora venimos a este punto aquí, and this is very important that you get it, y esto es muy importante que usted lo entienda. I hope that you do tonight, y espero que lo entiendan esta noche. These important things, estas cosas importantes, that Peter is talking about, de las cuales Pedro está hablando, that were ministered by those who lived before Jesus came, que eran ministradas por aquellos que vivieron antes de que viniera Jesucristo. Peter says, Pedro dice, these are things, estas son cosas, in which the angels desire to look into, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, but they can't, pero no pueden, yet you can, pero usted puede. Now, do you realize what I said? ¿Ahora usted se dio cuenta de lo que yo dije? Do you really understand what I just said? ¿Entiende usted lo que yo dije? Because you took it so calmly. Porque usted lo tomó tan calmado. It's like if I had said the banana is being sold at Winn-Dixie at 15 cents a pound. Es como si yo hubiera dicho que los platanitos maduros están siendo vendidos en Winn-Dixie por 59 centavos la libra. No, a 15 centavos la libra. O 15 centavos la libra. How come you took it so calmly? ¿Cómo usted lo ha tomado tan a la ligera? How can you do it, please? ¿Cómo puede, por favor? Do you realize what I said? ¿Se da cuenta de lo que dije? You see things that angels cannot look into. Usted ve cosas las cuales los ángeles no pueden ver. They still want to. Ellos quieren. But they can't. Pero no pueden.
Do you realize what I said? ¿Se da cuenta de lo que dije? Amén. You remember when Jesus was born? ¿Se recuerda cuando Cristo nació? A choir from heaven came. Un coro del cielo bajó. And what did they sing? ¿Y qué cantaron? They sang this song. Cantaron esta canción. We give you good tidings. Les damos buenas nuevas. There would be of what? Of great joy. De gran gozo. For you. Para ustedes. Because unto you. Porque a ustedes. A Savior is born. Les es nacido un Salvador. They didn't say. Ellos no dijeron. To us. A nosotros. Gloria a Dios. This is not for angels. Esto no es para los ángeles. The angels can rejoice about this. Los ángeles no se pueden regocijar acerca de the esto. The angels rejoice at the majesty of God. Los ángeles se regocijaban a la majestuosidad. No se regocijaban, hermana, todavía. Se regocijan a la majestuosidad de Dios. At God's majesty. A la majestad de His Dios. Glory, His power. Su gloria, su poder. They rejoice and they praise Him for that. Se regocijan y lo alaban. But they can't praise God for salvation. Pero no pueden alabar a Dios por la salvación. They have never been in sin, therefore they have never repented nor have been saved. Nunca han pecado, así es que no se tienen que arrepentir o ser salvos. They must want to have what I have. Ellos quieren tener lo que yo tengo. Ellos deben querer. Deben querer. I don't really know because I never talked to one, but I imagine they must. Yo no sé si lo quieren porque nunca les he hablado a ellos. Because angels don't have trials. Porque los ángeles no tienen pruebas. They don't have temptations. No tienen tentaciones. They don't have to work. No tienen que trabajar. They don't get sick. No se enferman. They don't have arthritis. No tienen artritis. They don't have diabetes. No tienen diabetes. They don't have to watch their weight. No tienen que cuidarse. They don't have to go through diet and exercise. No tienen que cuidarse el peso. No tienen que hacer dieta y ejercicio. You understand? ¿Entienden? They don't have pain. No tienen dolor. And yet. Y sin embargo. They can rejoice. No se pueden regocijar. In being saved. En ser salvos. They don't know what forgiveness is. Ellos no saben lo que es ser perdonados. They don't know what deliverance is. Ellos no saben lo que es ser libertados. They don't know what it is to carry a load of guilt and sin. Ellos no saben lo que es cargar esa carga de pecado y culpabilidad. And they don't know what it is to be free from it. Y no saben lo que es ser libertados de eso. Oh, the blessing of being free from the guilt. Amén. La bendición de poder ser libres de la culpabilidad. That good feeling is a buen sentir of knowing that you are not cast down with the load that you had before. De saber que usted no está oprimido por esa carga que tenía antes. The angels don't know that. Los ángeles no saben eso. They can rejoice. No se pueden regocijar. So I imagine when they look down on us. Así es que me imagino que cuando ellos miran hacia abajo. And they see us. Y nos ven a nosotros. Going through our trials. Pasando nuestras pruebas. Amen. Living for God. Viviendo para Dios. In the midst of many problems and difficulties and issues. En el medio de tantos problemas y dificultades y asuntos. We still can come to the house of God. Podemos todavía venir a la casa de Dios. On Wednesday nights. Los miércoles. On Sunday morning. Los domingos. On Sunday night. Los domingos en la mañana y en la noche. And any other night that we have the opportunity. Y cada vez que tengamos la oportunidad. And drive to traffic lights. Y manejar y parar en luces. Facing crazy people in the way that they drive. Encontrándonos con personas atormentadas en la manera personas que locas en la forma que ellos manejan. And we still come to the house of God. Y todavía venimos a la casa de Dios. And many times drinking our tears. Y muchas veces llorando. Muchas veces tomándonos nuestras propias lágrimas. We still come to the house of God. And we say, why a mighty God we serve. Muchas veces, aún tomando nuestras propias lágrimas, podemos venir a la casa de Dios y decir un Dios poderoso y es. Y cantar un Dios poderoso es. Amen. The angels must look into it. Los ángeles deben estar mirando. And say, I wonder how they can do it. Y decir, ¿cómo es que pueden hacer eso? I wonder if I had that body. Yo me pregunto si yo tuviera ese cuerpo. I wonder if I could do that.
Yo me pregunto si yo pudiera hacer and eso. We can answer back. Y nosotros podemos responder. We can do it because of the grace of God. Podemos hacerlo. No podemos hacerlo por causa de la gracia de Dios. Lo podemos hacer. We can do it because God strengthens us. Lo podemos hacer porque Dios nos because fortalece. God blesses us. Porque Dios nos bendice. Because God encourages us. Porque Dios nos alienta. Because God heals us. Porque Dios nos sana. Because God intervenes. Porque Dios interviene. Gracias a Dios. They look into it. Ellos miran. And they can see it. Y no pueden ver. I wish I could take time to go into the tables of the law and yo quisiera tomarme el tiempo de ir de predicar acerca de la mesa. No. Acerca de la ley. No, perdón. Acerca de la ley. Written in stones. Escrita en las en tablas de piedra. Tablas de piedra. I wish I could go here. Yo quisiera poder ir ahí. And tell you. Y decirles. How Jesus. Cómo Jesús. Changed my heart. Cambió mi corazón. From being a stony heart. De ser un corazón de piedra. And wrote His law. And wrote His law. Y escribió su ley. He wrote the law of Jesus. Escribió la ley de Cristo. In my heart. En mi corazón. It's more than just what I read here. Es más de lo que simplemente yo leo aquí. It's what He said here. Es lo que él dice aquí. Has been translated. Y ha sido traducido. Trasladado. Trasladado. It has been translated from a page. De una página, or from a stone, o de una piedra, to a heart of flesh, a un corazón de carne. I wish I could have time. Yo quisiera tener tiempo to show you para enseñarles how we can be fruitful. Cómo podemos ser fructíferos in all kinds of circumstances. En toda clase de circunstancias. It doesn't make the difference how dry we have been. No hace diferencia cuán secos fuimos. God can make you bud. Dios lo puede hacer reverdecer. Say tonight, God can make me bud. Digan en esta noche, Dios lo puede hacer reverdecer. No, di esta noche, Dios me puede hacer florecer. Florecer. Dios me puede hacer florecer. Amén. I just said drink bud. I said, He can make you bud. He's saying something. Él está diciendo algo en inglés. I wish I could speak to you about this. Urn. Yo quisiera poder hablarles de esta urna. Or this vessel. O esta vasija. With manna. Con maná. That does not spoil. Que no se echaba a perder. And how you can have an experience with God. Y cómo usted puede tener esa experiencia con Dios. That doesn't have to spoil. Y no se tiene que echar a perder. How you cannot backslide. How come you don't have to backslide? ¿Cómo es que usted no se tiene que apartar? How is that you can live a life? ¿Cómo es que usted puede vivir una vida? Without living totally under depression. Sin vivir bajo la depresión. Wishing that you would die. Deseando morirse. I wish that you could find a way. Yo quisiera que usted encontrara una manera. To look into this urn. En mirar en esta vasija. And how the bread of life. Y ver cómo el pan de vida. Doesn't have to spoil. No se ponía malo. How you can face all kinds of problems. ¿Cómo usted puede pasar por todo tipo family de problemas? Problems, familiares. Financial problems. Problemas financieros. Marriage problems. Problemas de matrimonio. Problem with your children. Problema con sus hijos. Problem with your coworkers. Problemas con sus compañeros de trabajo. Problem, amen, in our society. Problemas en nuestra sociedad. How you can face. ¿Cómo usted puede enfrentar racism? Al racismo. Bigotry. Prejuicios. Prejuicios. And you can go through it all. Y puede pasar por todo eso. And your bread doesn't have to spoil. Y su pan. Y su pan no se tiene que echar a perder. I wish you could go in here. Yo quisiera entrar aquí. But since I can. Pero como no puedo. I just want to remind you one thing. Quiero recordarles algo. The reason why this works. La razón por la cual esto funciona is because these things are before the presence of God. Es porque estas cosas están delante de la presencia de Dios. Now, let's go back again. Ahora vamos a ir hacia atrás otra vez. Turn me back where the blood is being applied.
Vamos a la foto donde la sangre está siendo aplicada. Now, for the sake of those who do not understand. Ahora, por causa de aquellos que no entienden. The high priest. El sumo sacerdote. Did what you are seeing here. Hizo lo que usted está viendo aquí. Hacía. Lo que usted ve. Lo que usted ve aquí. Once a year. Una vez al año. This was not a weekly thing. Esto no era una cosa semanal. Or monthly. O mensual. Only once a year. Solamente una vez al año. He had the privilege. Él tenía el privilegio. Of going through the veil. De pasar detrás del velo. And do this. Y hacer esto. It would take us quite a bit of studying. Nos conllevaría mucho estudio. Okay, right here we see. Aquí vemos. Just look at it. Mírelo. As if you were in the holy place. Como si usted estuviera en el lugar santo. You enter into the holy place, usted, which is this. Usted entra en el lugar santo, que es esto. This is the table with the bread, the sheet bread. Esta es la mesa de pan. La mesa del pan. Del pan. Not to make it complicated. Here we have the candlestick. Aquí tenemos el candelero. With its seven branches. Los siete brazos. Con los siete brazos. Here we have the altar of incense. Aquí tenemos el altar de incienso. And everything is because I want to talk to you for at least two services on that altar. Y yo quisiera predicarles o hablarles por lo menos en dos servicios acerca de ese altar. Please don't miss it. No se lo pierda, por favor. Because that's the highlight of this studies. Porque eso es lo más importante de este estudio. Okay. Looking from the holy place. Mirando del lugar santo. Into the holiest. En el lugar santísimo. Here we have the veil. Aquí tenemos el velo. It has been opened. Ya se enseña abierto. So that you can see. Para que usted pueda ver. Here lies. Aquí se encuentra. Or rests. The Ark of the Covenant. O descansa el arca de la congregación. No, el arca del pacto. Del pacto. Okay. Now, God's presence. Ahora la presencia de Dios. Illuminated. Iluminaba. This place. Este lugar. Once a year. Una vez al año. The glory of God descended. La gloria de Dios descendía. It was God's answer. Y era la respuesta de Dios. To a job well done. A un trabajo bien hecho. By the high priest. Por el sumo sacerdote. Now, let us not forget. Ahora, no nos olvidemos. That Jesus Christ is our high priest. Que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. And he did a good job. Y él hizo un buen trabajo. How many of you believe he did a good job? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos de ustedes creen que él hizo un trabajo bueno? He did it. Él lo hizo. And the reception that he must have received in heaven, only in eternity, we will hear about it. Y la recepción que él ha tenido en el cielo solamente cuando lleguemos al cielo, okay, que tuvo en el cielo, solamente cuando lleguemos al cielo podemos verla o entenderla. Solamente llegando al cielo podemos entender la recepción que tuvieron los ángeles cuando Jesús entró. Now, let us go back to the blood. Ahora vamos a regresar a la sangre. This blood. Esta sangre. Was applied. Era aplicada o fue aplicada. Or it was sprinkled. O salpicada. Around this altar. Alrededor de este altar. It's very important you remember. Es muy importante de que se recuerde. That underneath. Que debajo. It was sand. Había arena. It was no marble or polished floors or carpeting. No había ni alfombra, ni mármol, ni pisos pulidos. It's very important you understand that because it has a meaning. Es muy importante de que ustedes entiendan eso porque tiene un significado. Now, when the high priest. Ahora, cuando el sumo sacerdote went and faced the altar, él iba y se paraba delante del altar, as he is there, como ahí se enseña, he's getting blood from this vessel that he has, al él tomar sangre de esa vasija que él tenía, and he's sprinkling the blood, y él salpicaba esa sangre, facing the altar, de frente, facing the ark, de frente al arca, now, incense burned, el incienso era quemado. You can see here the incense. Usted ve aquí el humo. And the incense. Y el incienso cubría the ark of the covenant. El arca covered. La cubría. I could take you back.
puedo llevarlo hacia atrás. To the book of Revelation. Al libro de Apocalipsis. Because the incense. Porque el incienso. Is a symbol. Es un símbolo. Of prayer. De las oraciones. Prayer. Oración. Jesus prayed. Jesús oró. Before he offered himself to God. Antes de ofrecerse a sí mismo a Dios, ¿se recuerdan? All right, before getting into that. Ahora, antes de entrar ahí. As he did this. Mientras él hacía esto. Whenever he finished. Cuando él terminaba. It's very important that you understand. Es muy importante de que entiendan. Sadly, the painter of this picture forgot something. Tristemente, el que pintó esta foto se le olvidó algo. Este cuadro. Is that the high priest? Es que el sumo sacerdote had to have little bells. Tenía que tener unas cascabeles. Unas campanitas. O unas campanitas. Around the garment. Alrededor de su ropa. And as long as he was ministering, y mientras él ministraba, these little bells would sound. Estas campanitas sonaban. Now the people were waiting outside. Ahora las personas estaban afuera esperando. Especially the priests. Especialmente los sacerdotes. In the holy place. En el lugar santo. And as long as those little bells were ringing, y mientras esas campanitas sonaban, it reminded them. Les recordaba. That everything was okay. Que todo estaba bien. Now, if for some reason those bells did not ring, ahora si por alguna razón aquellas campanitas no sonaban, or there was silence, o había silencio, that meant trouble. Eso significaba que había problemas. That means that the man had been smote by God. Eso significaba que Dios lo había matado. Because if he didn't do it, porque si él no lo hacía, exactamente, as God had prescribed, como Dios lo había prescribido, God would kill him. Dios lo mataba. Saints of God. Santos de Dios. Dealing with the things of God is dangerous. Tratando con las cosas de Dios es peligroso. It's a serious matter. Es algo serio. Believe me. Yes, amen. The high priest had a rope. El sumo sacerdote tenía una cuerda. Because if that high priest would die. Porque si ese sumo sacerdote moría. The priest could not go inside and pull him out. Los sacerdotes no podían entrar a sacarlo. They had to drag him out. Tenían que alarlo. Because if they went in, porque si ellos entraban, there would be another one. There. Otro más que se moría. Que Dios mataba. O que Dios mataba. No, que se moría. Dios lo mataba. Dios lo mataba. You understand how serious this is? ¿Entienden cuán serio es esto? You're not dealing with me. Usted está tratando conmigo. I'm just a man. Yo simplemente soy un hombre. We are dealing with God. Estamos tratando con Dios. You should appreciate that. Debemos apreciar eso. That you are dealing with divine things, holy things. Usted está tratando con cosas divinas, cosas santas. Okay, in this place here. En este lugar aquí. The presence of God. La presencia de Dios. Dwelt. Moraba. It was the most sacred area or place. Era el lugar más sagrado. In the temple. En el templo. To the Jews. Para los judíos. Until Christ came. Hasta que vino Jesús. There was nothing more powerful or holier. No había nada más poderoso o santo. Or sacred. O sagrado. Than this place. Que este lugar. You understand? ¿Entienden? That represented God. Eso representaba a Dios. The presence of God. La presencia de Dios. With his people. Con su pueblo. Now, this, I'm trying to get at this. Please, Lord, help me just get on it. Ayúdame, Señor, a entrar aquí. This is very important. Okay. Es muy importante. Now, the Holy of Holies. Ahora, el lugar santísimo. Was the place. Era el lugar. Era el lugar. It's a statement. Era el lugar. It was the place. Era el lugar. Now. Ahora, with the place, con el lugar, any place, cualquier lugar, two things can happen. Dos cosas pueden pasar. It has something in it, hay algo ahí, or there's nothing. O no hay nada. Now, when it was working according to God, ahora cuando estaba funcionando de acuerdo a Dios, when they were doing the word of God, cuando ellos estaban haciendo el trabajo doing de Dios, the word, haciendo la palabra de Dios, living it. Viviendo la palabra, God's presence, la presencia de Dios, was manifested. Se manifestaba. And there was an awesome light. Y había una luz gloriosa. That came upon the place. Que bajaba sobre el lugar. It was God's way of saying, I approve.
Era la forma de Dios de decir, yo lo apruebo. When the Israelites cuando los israelitas began to disobey God, empezaron a desobedecer a Dios, the Ark of the Covenant was still there. El arca seguía ahí. But you didn't see this anymore. Pero ya usted no veía esto. It's like people. It's like people. Es como la gente, las personas. That one time experienced the presence of God. Que en una vez experimentaron la presencia de Dios. But there's no more smoke. Pero ya no hay más humo. In their lives. En sus vidas. The fire has gone out. El fuego se ha apagado. Yet the furniture is there. Pero los muebles están ahí. As saying. Como diciendo, if you do it right, si lo haces bien, I send the fire down. Yo mando el fuego. Because this place, porque este lugar, the Holy of Holies, el lugar santísimo, is a place of power. Es un lugar de poder. Es un lugar de poder. Es un lugar de poder. Right. It's a place es un lugar of glory. De gloria. It's where the fullness of God es donde la plenitud de Dios is experienced. Se experimenta. So it's not good enough. Así es que no es suficientemente bueno. To say I'm here. En decir aquí estoy. Can you put another one? ¿Puedes more poner practical, otro? Please. It's not good enough. Thank you. It's not good enough. No es suficiente. To say I enter to the gate. En decir yo entro por la puerta. I accepted the sacrifice of Christ. O yo acepto el sacrificio de Cristo. I have been washed. Yo he sido lavado. I went into the holy place. Yo entré en el lugar santo. I'm eating from the bread and I have light. Estoy comiendo del pan y tengo luz. But I want to show you something tonight. Pero quiero enseñarles algo. The light in that tabernacle. La luz en ese tabernáculo. In the candlestick. En el candelero. Had to be completely tenía que checked. Ser completamente cambiado. It had to be service. Tenía que ser servido. Servido. All right, the bread had to be changed. El pan tenía que ser cambiado. There was no much assurance. No había mucha seguridad. That the bread would last. De que el fresh. Pan durara fresco. The bread kept itself fresh. El pan se mantenía fresco. If it was inside the ark. Si él estaba dentro del arca. Here is our issue tonight. Aquí está nuestro asunto en esta noche. If you want the fullness of God. Si usted quiere la plenitud de Dios. If you want to overcome. Si usted quiere vencer. If you want everything God has to offer. Si usted quiere todo lo que Dios le quiere ofrecer. You're going to have to be able to go into the Holy of Holies. Usted va a tener que ir al lugar santísimo. You cannot be satisfied saying, I know Jesus. Usted no puede estar satisfecho diciendo yo conozco a Jesús. I have been saved from my committed sins. Yo he sido salvo de mis pecados. God wants to fill you. Dios quiere llenarlo. With himself. Con él mismo. He has so much to give you. Él tiene tanto que darle. That you will never think about backsliding. Que usted nunca va a pensar en apartarse. Or giving up. O rendirse. Or missing on the good things of God. O perderse las cosas buenas de Dios. Because you are in a different position. Porque usted está en una posición diferente. You are in a higher position. Usted está en una posición alta. You are in a position of glory. En una posición de gloria. You are in a position of power with God. En una posición de poder con Dios. You are in a position where your joy. En una posición donde su gozo is unspeakable. No es indescriptible. Is ineffable. And full of glory. Y lleno de gloria. In this holy of holies. En este lugar santísimo. Where the presence of God came down. Era donde la presencia de Dios descendía. And what gave them assurance. Y lo que les daba la seguridad. To them. A ellos. That God. Que Dios. Was with them. Estaba con ellos. The fact that you are here tonight. El hecho de que usted está aquí en esta noche. Does not give you any guarantee that God is with you. No le garantiza de que Dios está con usted. This holy of holies. Este lugar santísimo. Speak to us. Habla, nos habla. Of a second step. De un segundo paso. Of a second blessing. O de una segunda bendición. A second work. Of grace, una segunda obra de gracia, where the blood of Jesus Christ, donde la sangre del Señor Jesucristo, wants to take you, lo quiere llevar usted.
I'm going to close with this. Yo quiero cerrar con esto. Please take me back. Oh, it's right here, yes. Right here, yes. Thank you. Okay. Right here we have an altar. Aquí tenemos un altar. That's the second altar. Es el segundo altar. This altar, este altar, is in the holy place. Está en el lugar santo. Is that telling you something? ¿Le dice eso algo usted? Is that telling you something? ¿Le dice eso algo usted? That God has an altar. Que Dios tiene un altar. For those, para aquellos, that are already saved. Que ya son salvos. It has nothing to do. No tiene nada que ver. With the sins that you committed. Con los pecados que usted cometió. It has to do. Tiene que ver. With the relationship that he wants to have with you. Con la relación que él quiere tener con usted. In order for you to enjoy it. Para poder disfrutarlo. You have to deal with this altar. Usted tiene que tratar con este altar. Because the altar is there. Porque ese altar está ahí. Before the high priest. Delante del. Antes. Antes del sumo sacerdote. Hermana, cuando yo levanto la voz, no estoy bravo. No, yo sé, yo sé. All right. When the high priest. Cuando el sumo sacerdote. Came here. Venía aquí. He could not enter behind the veil. Él no podía entrar detrás del velo. Unless blood. A no ser que sangre. Was applied. Era aplicada. In the four horns. En los cuatro cuernos. Of that altar. De ese altar. And incense was burned. Y el incienso era quemado. Now when the blood was applied. Y cuando la sangre era aplicada. To these horns. A estos cuernos. Right here. So you see here the horn. Thank you very much. Aquí. You see the blood. How many of you see the blood? Ve la sangre. You see the blood. ¿Cuántos ven la sangre? Okay, now. Ahora. When the blood was applied. Cuando la sangre era aplicada. Here you can see the ground. That's a beautiful picture right there. Aquí ve el suelo. Es una foto bella. Right, and the incense. Y el incienso. Was put in these vessels. Se ponía en estas vasijas. The fire of the altar. El fuego del altar. Make the incense. Hacía que el incienso. Go up in a smoke. Subiera en un humo. But the blood. Pero la sangre. Opened the way. Abría el camino. For the high priest. Para que el sumo sacerdote. To go into the holy of holies. Pudiera entrar en el lugar santísimo. So we have two applications of blood, right? Así es que tenemos dos aplicaciones de sangre, ¿verdad? In the first altar. En el primer altar. Blood was applied. La sangre era aplicada. In the altar that was outside. En el altar que estaba afuera. Right? ¿Verdad? And we have here another application of blood. Y aquí tenemos otra aplicación de sangre. An application of blood. Una aplicación de sangre. In a place that's already holy. En un lugar que ya es santo. Well, how do I understand that? ¿Y cómo yo entiendo eso? Well, God placed it in scripture. Dios lo puso en la escritura. In a very nice way, better than any man could have thought about. Oh. En una buena manera. Holy place. Lugar santo. Holy of holiest of holy, right? That's how you say it? Holy of holies. Y el lugar santísimo. Do you understand that? ¿Entienden eso? Church, do you understand what I'm talking about? Iglesia, ¿entienden de lo que estoy hablando? I'm talking about the fact that you can be cleansed from all your committed sins. Estoy hablando del hecho de que usted puede ser limpiado de todos los pecados cometidos. And be holy before God. Y ser santo delante de Dios. Concerning the sins that you committed. Concerniente a los pecados que usted cometió. But there's an altar. Pero hay un altar. For you now. Para usted ahora. That has to do. Que tiene que ver. Also with sin. También con el pecado. Whenever you see blood. Donde quiera que usted vea sangre. There's sin somewhere. Hay pecado en algún lugar. Because the blood. Porque la sangre. Only deals with sin. Solamente trata con el pecado. You see blood. Usted ve sangre. There's sin somewhere. Hay un pecado en algún lado. Hay pecado por algún lugar. Now don't look around you. You're not going to see it. Ahora no esté mirando alrededor porque no lo va a ver. I hope that God will help you to look into your own heart. Yo espero que Dios lo ayude a mirar en su corazón. Because it's not a sin. Porque no es el pecado. Of stealing or lying or. De robar o mentir. Killing or. O matar. Living fornication. O vivir en fornicación. It's the sin. Es el pecado. Of selfishness. De el egoísmo. Of self. Del yo, del yo. Giving into your own self. Dando al yo.
dándole usted mismo a su yo. That's your worst enemy. Y ese es su peor enemigo. It's the most deceptive one. Es el más engañoso of all the sins. De todos los pecados. Because it's when you begin to feed your ego. Porque es cuando usted empieza a alimentar su ego. And you want your things your way. Y usted quiere las cosas a su manera. As I enter into this, I know that the amens are going to go down, and it's okay. Mientras yo entro en esto, yo sé que los amenes van a disminuir, pero está bien. Okay. I'm not preaching for amens. Yo no estoy predicando para amén. I want you to think. Yo quiero que piense. There's an altar in the house of God. Hay un altar en la casa de Dios. There are people. Hay personas that belong to God. Que pertenecen a Dios. They are saved. Que son salvos. But they are still carnal. Pero todavía son carnales. And I hope that I can share with you some of the things that are carnal. Y yo espero poder compartir con ustedes algunas de las cosas que son carnales. And I'm going to deal with them with the help of God. Y voy a tratar con ellas con la ayuda de Dios. In the next services. En los próximos servicios. And the reason why we have to deal with that. Y la razón por la cual tenemos que tratar con eso. Is because self. Es porque el yo. The flesh. La carne. Will keep you. Lo va a mantener usted. From experiencing. De poder experimentar. The glory of God. La gloria de Dios. When you allow self to control you. Cuando usted le permite al yo que lo controle a usted. Somebody may say. Quizás alguien diga. That people that are carnal are very, it's very evident who he is. Que las personas carnales es muy evidente o es muy, se ve a simple vista. Carnality can be hid. La carnalidad puede ser escondida. And can be camouflaged. Y puede ser camuflajeada en una manera muy exitosa. Exitosa. Carnality. La carnalidad. Will let you testify. Lo va a dejar usted testificar. Carnality will allow you to raise your hand. La carnalidad le va a permitir a usted levantar la mano. And sing. Y cantar. And profess. Y profesar. You're saved. Usted you can profess to be saved. Usted puede profesar ser salvo. Carnality. La carnalidad. Will allow you to sing and pray and read your Bible. Le va a permitir cantar y orar y leer la Biblia. Carnality rises up only in one occasion. La carnalidad solamente se levanta en una ocasión. When somebody crosses it. Cuando alguien cruza esa raya, esa línea. Cuando alguien lo cruza usted. When somebody crosses you. Cuando alguien lo cruza usted. Or something gets in the way of what you want. O algo se pone en el medio de lo que usted quiere. That's when self says, I'm here. Ahí es cuando la carne dice, aquí estoy. Right. That's when you lose your peace. Ahí es cuando usted pierde la paz. That's when you get mad. Y ahí es cuando usted se pone bravo. That's when you get upset. Y ahí es cuando usted se molesta. That's when you give in to yourself. Y ahí es cuando usted se da a sí mismo. And you pat yourself. Cuando usted se da palmadas a usted mismo en la espalda. And you have this self-pity patties. Y tiene parties. Esta lástima propia. And you go to bed. Y se va a la cama. Crying. Y llora. I don't want to talk to you now. I don't want to talk to you now. Yo no quiero hablar contigo ahora. Slamming doors and kicking furniture. Tirando puertas y dándole patadas a los muebles. Right, and you think that's normal. Y usted cree que eso está mal. And you say. Y eso es normal. Usted cree que es normal. And you say it's because I'm nervous. Y usted dice, bueno, porque estoy nervioso. Or because it's this time of the month. O porque es el tiempo del mes. No, you know what it is. No sabe lo que es. You are just carnal. Usted es carnal. That's what it is. Eso es lo que es. It has nothing to do with your period. No tiene nada que ver con su periodo. In case that you missed it. En caso de que no se dio cuenta. And you didn't get what I said about that time of the month. Y no entendió qué quiere decir el tiempo del mes. Sometimes I take for granted that people understand some things, but I have to be so plain and just get to the place where people say he's too crude when he speaks. But I hope you get it. I'm not here to be eloquent. I want you to get truth. A veces yo creo que las personas entienden y después entienden y por eso tengo que decir de una manera que bien franca para que pueden decir él es muy crudo cuando habla.
Tengo que decirlo de esta manera, porque a lo mejor usted entiende que es otra cosa. A lo mejor usted cree que el tiempo del mes cuando los bills no fueron pagos. Maybe you think it's the time of the month when the bill was not paid. So I'm talking about you, ladies. Así que les estoy hablando a ustedes, hermanas. Your menstrual cycle. Su periodo de menstruación. For a lot of women. Cuando muchas mujeres. Christian women. Mujeres cristianas. Act up. Se comienzan a actuar. Empiezan a actuar extraño. In a carnal way. De una manera carnal. Sí, amén. Se lo dije que no iban a ver amén. I lost most of them. Ya perdí muchas de las hermanas ahí. You think it's your nerve. You think there is a. Usted doesn't understand me. Es la culpa de él porque no entiende. So what? Do you understand him? ¿Y lo entiende usted a él? Las hormonas. Anyway, who understands you? ¿Y quién entiende usted? Or men. O a los hombres. That lose their compassion. Que pierden compasión. And treat their wives. Y tratan a las esposas. In the wrong way. De la manera correcta. And they say, y dicen, I'm the man. Yo soy el hombre. I know you are. Sé que lo es. A carnal man. Un hombre carnal. Yo voy a parar aquí ya. Because what you want to do about this service. Porque quiero estar cerca de el servicio. Gracias por decirme por qué no vengo. You know what? ¿Sabe por qué? Voy a terminar con usted. If you come, usted no viene. God will make you responsible as you have to. Dios será usted responsable. And God said, you here. Dice, but as far as I'm concerned. You are responsible because you could have heard. And when a policeman pulls you over, y cuando un policía lo pasa, I didn't know that I couldn't turn. Yo no sabía que no podía doblar. I didn't know that I couldn't go fast. Yo no sabía que no podía rápido. The police says, I don't care if you do it or you don't. El policía le dice, no me importa. La ley dice. De todas maneras. This once is an altar. Hay un altar. I want you to hear this. Yo quiero que escuchen esto. Because after you hear this message that's going to come up. Porque después que usted escuche estos dos mensajes que quizás que vienen ahora. And I don't, cannot guarantee anything because I don't even know if I want to be alive anymore. Que no lo puedo si quiere estar vivo. I would